Buenas noches, a No es un diván. Esta noche estaré conversando con Ana Beitó, cofundadora de la agrupación Cimarrón. Ana Beitó, como dice la canción, es una auténtica llanera, mujer de soga y caballo. Veamos algo de su trayectoria. Ana Beitó Berordóñez Triana nace en Otanche, Boyacá. Inicia su carrera como solista con participaciones en festivales y concursos de música llanera en el país. Fue pionera acá en Colombia en la modalidad de canto recio femenino, un estilo vocal tradicionalmente asociado a los hombres. Su primera producción discográfica fue Recio. Con Cimarrón, agrupación que funda con el maestro Carlos Cuco Rojas, es una de las agrupaciones consideradas más internacionales de Colombia. Ellos han sido nominados a los premios Grammy y los Grammy Latinos y ganadores de los Songline Music Awards del Reino Unido, en la categoría Mejor Grupo. La banda ha creado su propia sonoridad a partir del joropo tradicional y los elementos indígenas y africanos presentes en este género musical. Cimarrón, un nombre que apela al toro salvaje de la llanura, es una rareza en su propia tierra y una vanguardia en tierras extranjeras. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte hoy en este diván. La idea de invitarte es que nos lleves a esos llanos que llevas cantando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo te encuentras y en qué lugar estás? Bueno, Catalina, muchas gracias. Y bueno, en este momento estoy aquí en Bogotá. Estamos grabando un programa y sí, definitivamente gran parte de mi vida la he dedicado a cantar esa hermosa región que me ha recibido desde siempre con los brazos abiertos. Ana, yo quisiera hacer un ejercicio porque haciendo la investigación sobre ti, no encontré mucha información sobre tu vida personal. Yo quisiera que me contaras dónde naciste y cómo estaba conformada tu familia o está conformada. Bueno, yo soy de Boyacá. Yo soy de la región esmeraldífera de Otanche. Mi familia llegó allá en la época de la violencia. Mi papá ni mi mamá son boyacenses, pero bueno, yo nací allá, me crié allá. Y mis hermanos, nosotros somos una familia muy grande, somos 10 hermanos. Y bueno, yo me crié en el campo, mi papá y mi mamá laboraban en el campo y alrededor de la ganadería. Entonces me crié como en ese ambiente de ganado, pero escuchando joropo desde muy niña, porque yo soy una de las hijas menores, y me acuerdo que mis hermanos mayores todos sintonizaban la música llanera, que llegaba en ese entonces por las emisoras, pero sobre todo emisoras y programas de música llanera de Venezuela. Entonces me acuerdo que a las 4 de la mañana, 5 de la mañana era joropo, pero y en las tardes, de 4 a 5, me acuerdo que siempre escuchábamos música llanera porque a mis hermanos les encantaba. ¿Tus hermanos hoy en día qué se dedican, Ana? Bueno, hay distintos. Hay unos, como le digo, unos mayores que están retirados, eran profesionales, que ya ahorita están pensionados. Tengo 3 hermanas que viven fuera del país, otra hermana que otro hermano que es docente, y bueno, todos nos hemos dedicado, muchos ahí dedicados a la docencia, pero otros retirados ya descansando. La única que se dedica a la música eres tú. Sí, yo de la música heredé por la familia de mi mamá. Tenía un tío guitarrista y que hacía música de cuerda, de tríos, y bueno, toda mi familia, mis sobrinos sobre todo son artistas, muchos de mis sobrinos son músicos. Ana, y entonces entiendo que escuchando esas emisoras de Venezuela empezaste a interesarte por la música llanera. ¿Cuándo empiezas a insertarte tanto en la cultura llanera que empiezas a interpretarla? ¿Y cómo fue tu formación para llegar allí?
Bueno, yo empiezo, bueno, a escuchar, pero como le digo, lo cantaba así en la familia. Empiezo también como, pues, los primeros pinitos siempre son en la escuela, en el colegio, y desde muy niña cantaba, pues, en la escuela. Yo era la niña de cantar en los que en las tardes literarias y todos esos espacios que había para aprovechar, ¿no? Y me acuerdo cuando llegó a Bogotá, yo seguí cantando otras músicas desde muy joven, pero después incursiono, ya conozco a la gente, digamos, que hacía joropo aquí en Bogotá, y es cuando empiezo a concursar en los festivales, concursar de voz recia o voz criolla en pasaje. Te quería preguntar sobre eso de la voz recia. ¿Qué es el canto recio y por qué estaba restringido solamente o está restringido a los hombres? ¿Y cómo llegas tú entonces a tener ese lugar de importancia en el canto recio? Bueno, cuando yo empecé a escuchar música allá muy niña, la verdad, mis referentes todos eran hombres. En las emisoras yo siempre escuchaba ese canto, que era el que me impactaba y que el que me conmovía y con el que me identificaba, en verdad era interpretado por hombres. Yo me acuerdo que para mí el referente mayor de esta música era un cantador, Ángel Custodio Loyola y Nelson Morales, pero más, para mí era más Ángel Custodio. Y yo me acuerdo que yo no escuchaba mujeres, no había, para mí, yo no escuchaba mujeres recias, o por lo menos el estilo que yo quería cantar era como esos hombres, como los hombres, además porque ellos eran los que cantaban ese canto recio, que son los pajarillos, los seis por derecho, los corridos. Entonces ese estilo fue el que me llamó la atención, con el que me empecé a identificar y con el que me sentía a gusto en esta música. Y bueno, cuando me doy cuenta, empiezo a concursar, en verdad no había mujeres cantando, por lo menos en Colombia, ¿no? En Colombia no había muchas mujeres cantando joropo en ese estilo. De hecho, me acuerdo que conmigo se inauguró esa modalidad, muchos festivales del llano, porque no existía esa modalidad para las mujeres. Existía voz femenina. Voz femenina es que usted cantaba un pasaje, más bien, digamos, como ese género que se llama estilizado, que viene un poco en ese entonces, digamos, un poco del bolero de Venezuela, o de esas cantadoras, de esas mujeres cantantes venezolanas que eran muy famosas en Caracas, ¿no? Ana, entonces podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, y decir que Ana Beidó es la primera mujer colombiana que canta canto recio. Podría decir que soy una de las primeras. También hay que reconocer que esta es una música que en sus inicios fue concebida únicamente para hombres, ¿no? Pues era una música de parranda, era una música que surgía, digamos, que se cantaba en espacios únicamente de hombres, ¿no? Entonces, por eso es asociada a hombres. Y yo no creo, digamos, de pronto existieron esas mujeres que estaban allá en la cocina también cantando, ¿no? Pero así en el medio, digamos, ya en concurso, donde yo empecé a moverme y donde empezó esta música a sonar, digamos, en la voz de las mujeres, en los escenarios, digamos, que eran los festivales, creo y es que fui una de las primeras mujeres, obvio, sí. Más adelante vamos a hablar sobre el tema de lo masculino, porque sin duda es una característica importante dentro de la composición e interpretación de la música llanera. Pero antes de llegar allá, quiero preguntarte, entonces nos estás contando que empiezas tu carrera como solista, participar en varios concursos y de hecho con una carrera muy exitosa y muy reconocida. ¿Por qué decides tomar la decisión de fundar y hacer parte de la agrupación Cimarrón? Y tengo una pregunta, ¿esto es un gesto también de amor? Ay, es decir, ¿tiene que ver con tu relación con el maestro Carlos Cuco Rojas? Pues vean, cuando yo llego aquí a Bogotá, yo pues quería de todas maneras la música, ¿no? Yo intenté por muchos lados con la música, estuve en la Luisa Calvo, en el conservatorio, yo estudié en el conservatorio, quería aproximarme a la música clásica, pues que era como la oportunidad
Y me acuerdo que después yo estudié trombón, luego clarinete, intentaba por todos lados, pero bueno, yo iba ahí estudiando, pero no me sentía bien. Yo decía, no, yo quiero, esto no es lo, o sea, no es, no me siento identificada. Entonces después empiezo a estudiar historia en la Universidad Nacional y bueno, estando estudiando historia, pues es un espacio que me encanta, las ciencias sociales me parecen de una gran importancia, pero yo decía, no, yo quiero retornar, o sea, al joropo, que era la música donde me sentía plena, me sentía que ahí podía ser yo, que ahí podía, era un espacio para poderme, pues, comunicar, ¿no? Entonces, es cuando busco a Carlos Rojas para que me produjera el primer álbum, porque Carlos, en ese momento, él precisamente era como dedicado a la grabación. Él tenía un pequeño espacio, un pequeño estudio, y ahí llegaban todos los criollos porque no existían muchos estudios de grabación en el llano. Entonces la gente buscaba ese estudio porque de todas maneras Carlos pues era una persona conocedora del joropo y que podía asesorar y dirigir una grabación. Entonces todo el mundo buscaba como ese espacio, ¿no? Y es cuando yo busco a Carlos y para que produjera mi primer álbum, Recio. Y bueno, pues yo empecé a trabajar con él y ahí pues empezamos como a conocernos más lo que sentíamos cada uno, porque pues yo lo había visto a lo largo de los años en el mundo del joropo, pues él en muchas ocasiones fue mi jurado cuando yo concursaba. Y entonces cuando empiezo a hablar con él coincidimos como en nuestros sueños, ¿no? Yo le decía, no, pues yo quiero volver a la música porque quiero hacer algo más allá, que vaya más allá de lo local. Pues en ese entonces hablaba uno de lo local porque lo nacional sí que era muy, muy, muy pequeño. Tampoco había mucho conocimiento de joropo hace 20, 25 años en Colombia. Tampoco era muy local, muy regional y más hacia Venezuela. Digamos, todo el mundo quería ser conocido en Venezuela, en los llanos de Venezuela. Y bueno, de ahí empezamos con Carlos y bueno, pues surgieron también ahí los amores, ¿no? Entonces, pues los dos dijimos, pues los dos queríamos como ese sueño de proyectar el joropo y surgieron las dos cosas, ¿no? El proyecto del joropo y de nuestra vida, pues también sentimental, ¿no? Entonces creo que fue ese el momento en el año 2000, más o menos, 98 al 2000. Bueno, Ana, estamos hablando, y como lo mencionaste ahoritica, en tu momento o en su momento como solista interpretaste canciones que estaban escritas desde la perspectiva masculina. Ahora eres la directora de la agrupación, que en su mayoría los músicos son masculinas. La pregunta que te quiero hacer es precisamente esa cultura llanera en nuestro imaginario es una cultura masculina, a excepción de los mitos y leyendas, a los que hablaremos más tarde sobre ellos, donde hay algunas mujeres protagonistas, es una cultura muy fuerte en ese aspecto. ¿Cómo es tu relación, una mujer que ha estudiado, que ha pasado por la universidad, que ha girado por el mundo y ha tenido la oportunidad de ver muchas clases de cultura, que es fundadora con su pareja y con un hombre músico? ¿Cómo ves tú precisamente esa preponderancia de lo masculino en esa cultura llanera y en particular también, digamos, en la música, incluso el baile del joropo, es un baile masculino, ¿no? Entonces, cuéntame desde tu perspectiva, Ana Beidó, ¿cómo lo sentiste al principio en tu carrera como solista y cómo es esa relación hoy en día? Pues sí, yo creo que definitivamente lo que se considera como cultura llanera, eso es innegable, que se ha construido alrededor de lo masculino, ¿no? Todo. Si usted mira, digamos, desde la indumentaria, desde la música, desde los textos, todo está hecho desde lo escénico, está todo hecho desde una visión muy masculina, ¿no? Y yo me acuerdo que, pues, yo de alguna manera para poder ser parte de ese mundo tuve que también vestirme, ¿no? Vestirme de hombre para ser aceptada. O sea, yo fui también parte de ese espacio. O sea, yo canté, mis dos primeros álbumes apuntaron a esa estética,
apuntaron a la región porque quería decirles, mire, aquí estoy, yo canto, pues, como ustedes, ¿no? Canto lo que ustedes cantan con lo que se identifica. De hecho, yo hice una grabación que se llama un álbum Mataguayao, donde todo apuntaba a esa estética, ¿no? Pero, como le digo, uno tiene que, en la región, vestirse para y apropiarse, digamos, de un papel que a veces es muy masculino. O sea, yo cuando digo eso, es verdad. O sea, las mujeres, para ser allí respetadas y tenidas en cuenta, uno siempre ve que se ponen las botas, el jean, la camisa, cuadros y el sombrero, ¿no? De alguna manera, emulando esa imagen masculina para ser o bien respetada o decir, bueno, soy uno más de los de ustedes, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un momento que yo lo viví, lo sentí, lo tuve que vivir, digamos, porque a veces dicen, no, pero es que aquí las mujeres son muy respetadas, aquí la mujer, pero ya en lo musical, digamos, yo creo que el espacio de la música es un espacio que deja en evidencia, en verdad, sobre qué se ha construido, sobre qué mirada se ha construido toda esta visión y esta cultura que llamamos llanera, ¿no? Entonces, yo creo que esa inquietud fue lo que me llevó también a aprovechar Cimarrón para poder expresar y poner en nuestra propuesta otras visiones, ¿no? Porque la visión, digamos, de la Orinoquía en general está alrededor de eso, del hombre a caballo, del hombre domador, del hombre que somete, ¿no? Entonces yo siempre quise que proyectar otras miradas, ¿no? Otras maneras de ser, otras identidades, si se quiere, que hay en la región, ¿no? En la región no solo están los hombres de a caballo, también está el campesino que ni siquiera tiene caballo, que está también el indígena, está el negro, es una diversidad de etnias, de sonoridades también, que a veces solo la imagen de lo llanero, como se concibe, es lo que se ve y lo que invisibiliza lo otro. Entonces yo creo que eso para mí era claro desde el comienzo y desde siempre lo quise hacer, y Cimarrón ha sido para mí esa oportunidad definitivamente. Podríamos decir que Cimarrón en efecto ha roto un poco con ese imaginario, en la misma medida en que también ha utilizado otros instrumentos precolombinos, la ocarina indígena, instrumentos africanos, pero para terminar y darle ya, redondear el tema de lo masculino en los llanos, podríamos entonces también decir que Cimarrón ha logrado romper con esa estigmatización. Claro que sí, desde luego. O sea, esa era nuestra propuesta. Primero, yo creo que desde lo visual, desde lo escénico, desde lo sonoro, porque desde lo visual eso queríamos, mostrarle al mundo, a la misma región, decir, mire, estamos hechos, esta región está hecha de muchas cosas, hay una gran diversidad y que me parece un desperdicio a veces no mostrarla, ¿no? Entonces nosotros eso queríamos mostrar. O sea, cuando traemos, por ejemplo, a nuestra sonoridad los cachos de venado, esas melodías que consideramos que están ahí también en los cantos de trabajo, sobre todo en los cantos de ordeño, era eso, para nosotros era la necesidad también de decirles, mire, lo indígena está, es hora también de que lo reconozcamos, de que les digamos, esto también hace parte de esa población que está a veces en una esquina por ahí, pero que también formó ese sonido que ahora que llamamos joropo, ¿no? Y por supuesto para nosotros era muy importante con Carlos desde el comienzo también reconocer esa africanidad que tiene esta música. Entonces yo creo que desde ahí empezamos, primero de lo sonoro, pero también desde lo visual, y llevar todos esos componentes ¿a qué? A nuestra música y a nuestra puesta en escena. Entonces, y eso lo notan, por ejemplo, los muchachos cuando llegan al grupo, ellos sienten que es un espacio donde pueden ser quienes quieren ser. O sea, yo me acuerdo que ellos cuando pasan de determinado sector del llano
y llegan donde pueden ser ellos, dicen, empiezan a pintarse el cabello, a ponerse los aretes, así, no, es que yo también soy eso, soy un chico de 18 años que quiero vestirme de otra manera. O sea, ellos incluso, incluso ellos dicen, no, a mí no me gusta el sombrero, no me gustan las botas, no me gusta nada de eso, y quiero ser yo, otra persona. O sea, creo que tengo otras cosas también para decir, otras cosas con las que me identifico. Y eso ha sido posible, por ejemplo, con Cimarrón. Yo creo que Cimarrón es eso, es también la posibilidad de, o sea, invita a eso como a ser libre en su sentir y expresarlo a la manera como lo pide también el momento, ¿no? Vamos a hablar sobre esas exploraciones estéticas. Tú bien lo has dicho, no solamente en lo sonoro, sino también en lo estético. Pero antes vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos. Ana, todos quisimos mucho al maestro, mucho respeto con él, con el maestro Carlos Cuco Rojas, un hombre siempre muy serio y siempre también muy amable y muy respetuoso. ¿Cómo ha sido para ti parar, no solamente, por supuesto, la relación, cómo es el duelo del amor de una mujer como tú, que tiene espíritu llanera? Oyendo Penitas de mi corazón, dices, ni el arpa ni la bandola te han quitado la pena. ¿Has dejado ese dolor en la sabana de los llanos? Fue una gran pérdida para mí, Carlos, además para la música llanera, pero mire, con Carlos vivimos tan intensamente esos 20 años con la música, los dos como compañeros, que la verdad cada día que pasa me aferro más a los buenos recuerdos, a lo que construimos. Y creo que eso me ha llevado como a buscarle un sentido, digamos, a la vida, a seguir, a continuar con este trabajo, porque creo que está tan presente, Carlos, en todo lo que hicimos y en lo que sigo haciendo, que es como si estuviera con él todos los días. O sea, Carlos hace parte de mi existencia en la música, ¿no? Y creo que eso me reconforta, me hace sentir muy bien y eso, digamos, me da fuerzas para seguir trabajando, definitivamente. Y no has parado un solo segundo. Eso ha sido muy admirable y una valentía de tu parte. Estoy segura que desde donde estés se sentirá orgulloso que Cimarrón siguió respirando con el ritmo y el zapateo que él tanto le imprimió. Volvamos a aquello que estábamos hablando de las exploraciones estéticas. Precisamente una de las grandes características que tiene Cimarrón es que además de usar los instrumentos típicos como son el arpa, el cuatro, las maracas, tiene también los sonidos del tiple, el contrabajo eléctrico, la ocarina, el cajón del flamenco, el zurdo brasilero y la tambora. ¿Cómo deciden y por qué deciden tener otras exploraciones sonoras? Intuyo, pero quisiera que me confirmaras, si esto tiene que ver con la idea de que ustedes también querían sacar la música del país y de alguna manera insertarla dentro de un circuito de la denominada World Music. ¿Es ese el propósito o también había un ejercicio casi que académico y virtuoso en torno a otros instrumentos? Yo creo que es la suma de muchas cosas, Catalina. Primero, Carlos era una persona que siempre tuvo esa, pues él fue un gran docente, un gran investigador y siempre trabajó alrededor de crear, digamos, metodologías para la enseñanza del joropo, ¿no? Y eso también lo llevó a conocer perfectamente, muy bien, las estructuras de la música llanera y a conocer cada componente. Yo creo que eso por un lado y lo otro también la necesidad de comunicarnos y de hacer una propuesta que calara en muchos espacios, en muchos países, independientemente, digamos, del idioma, ¿no? Entonces, al comienzo, primero, de ver
en cómo poníamos todos esos elementos, porque a veces también en la región se reducía en esa época, digamos, como ser a una sola manera de presentar la música. Entonces estaba arpa, cuatro maracas, bajo y atrás y adelante la estrella. Entonces los músicos atrás tocando y ya. Nosotros decíamos, bueno, y es más, así fuimos en muchas ocasiones las primeras actuaciones así. O sea, tal cual, el formato tradicional y nos íbamos así. Pero después veíamos la necesidad de algo más. Decíamos, pero es desaprovechar esos nuevos públicos, esos nuevos países y no mostrar más esa diversidad. Entonces, lo primero que hicimos fue, había un componente muy especial que era el zapateador. O sea, en ese entonces se bailaba en pareja, no había otra manera. Era inconcebible, siempre digo que era un sacrilegio que alguien se despegara y bailara. Si bailara despegado, o sea, eso era condenable. Entonces me acuerdo que la primera vez que lo hicimos, pues imagínense, el bailador no lo quería hacer porque le parecía terrible, decía yo, ¿cómo llego después al llano? ¿Con qué cara me presento, no? Pero eso fue dando un cambio total a la sonoridad de la banda, porque nosotros vimos que para Carlos era muy importante, decía, ¿cómo se puede perder si esta música en su esencia es festiva, es de fiesta? Y era, se dio, se supone que en el campo, y en el campo lo que se escuchaba por tantos zapateador y tanto bailador eran los zapateos. Él decía, es que no puede ser que eso se pierda, esa sonoridad, porque uno escucha las grabaciones y prácticamente toda esa percusión se redujo a las maracas. O sea, eran las maracas únicamente la percusión. Y entonces decía, no, es que yo quiero poner eso, en poner esos zapateos, esa vaina que se escucha ya como ese murmullo ese, en las fiestas, ponerla en la sonoridad y que se sienta. Entonces, viendo ya que en el zapateador había esa posibilidad, teniendo nosotros nuestro zapateador, nuestro bailador, entonces empezamos a eso, poner ese zapateo como si fuera una percusión, ¿no? Entonces, después ya vimos la necesidad de traer un instrumento que en el que el mismo zapateador pudiera ponerlo ahí en un instrumento, fue cuando trajimos el cajón. El cajón, y con el cajón empezamos a viajar, me acuerdo, ese era el primer instrumento para eso, para traer al cajón esa percusión que tenía el bailador. Después trajimos la tambora afrocolombiana, después el zurdo. Entonces armamos como un pequeño set de percusión, un poco imitando pues las tímbricas y toda de una batería, ¿no? Entonces eso lo que llevó fue a eso, a potenciar y a visibilizar, poner en evidencia toda esa africanidad que estaba, que está en esa música, pero que estaba en los zapateos, que era lo que se veía, digamos, de manera más evidente, digamos, era en el zapateador. Entonces para Carlos siempre fue eso muy importante y por ese lado, digamos, que era esa necesidad, primero de crear una masa mucho más amplia de la sonoridad de lo que hacíamos, pero también de aprovechar esa riqueza que estaba ahí dentro de la música, ¿no? del mismo joropo. Y bueno, después traer los instrumentos, los cachos, para mí era, digamos, como era un homenaje. Yo nunca lo hice como pensando en apropiación de los instrumentos indígenas, sino al contrario, yo creo que nosotros hemos querido con esto es más llamar la atención de que esta música también tiene ese componente que está allí y que hay que empezar a reconocerlo. Yo pienso que más que apropiarnos es reconocer, ponerlo en evidencia y decir, mire, estos elementos también hacen parte de nuestra sonoridad. Entonces eso fue la idea principal, pero también el querer mostrar de manera mucho más diversa, digamos, toda esta riqueza que tiene la región y por supuesto crear un show, un espectáculo, una muestra, digamos, de la región mucho más amplia, mucho más incluyente de lo que es la región. Ana, como una persona que interpreta, baila y que ha recorrido el mundo, sin duda muchas veces habrás tenido que expresar o darle un significado a la cultura llanera.
La cultura llanera es tan extensa como sus sabanas y es tan extensa que es probablemente una de las regiones del país en donde más existen mitos y leyendas. Si yo soy una persona en Noruega, como te ha tocado seguramente varias veces, ¿cómo expresas o cómo explicas esos mitos y leyendas de la cultura llanera? Bueno, yo creo que nosotros hemos aprovechado muchos elementos, digamos, de esta cultura, desde la danza, desde la sonoridad, o sea, cómo podemos combinar esas tímbricas, pero yo creo que desde la indumentaria, para mí es importante desde la indumentaria mostrar todo eso. Por ejemplo, siempre me gusta jugar con colores, con texturas y sobre todo con vestidos que inspiren y que muestren también esos componentes indígenas, que reflejen, digamos, esa diversidad de la región. Entonces tengo, por ejemplo, un vestido, por ejemplo, Orinoco, ¿no? Que Orinoco es el río madre, es mostrarles también esa riqueza, digamos, que tiene la región con nuestros ríos, ¿no? Con los ríos. También, digamos, los atuendos, por ejemplo, hay otro que lo he llamado etnicidad, digamos, y es mostrar eso que está también, están las plumas, está esa diversidad, digamos, de los colores, de las flores de la región, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que hace poco hicimos una obra que se llama Terredad, donde nosotros queríamos, en esa obra que la presentamos hace poco, pues hace como un año, en un teatro muy importante aquí de Bogotá, y queríamos mostrar con Terredad eso, cómo desde la puesta en escena mostrábamos cómo se fue, digamos, un indígena transformando con todo lo que implica despojarse de también de lo suyo, a apropiarse y tomar otros elementos de lo que se llama ser de la llaneridad, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso nosotros lo mostramos, digamos, en lo escénico, desde lo visual, desde la danza, desde lo sonoro, o sea, eso está ahí puesto. Y bueno, pues ya yendo, digamos, a todos esos mitos y leyendas, pues hay muchos que yo creo que hacen parte también de eso, ¿no? De los mitos también a veces llevan a reforzar a veces unas miradas muy de una mujer una mujer que destruye, ¿no? Que está para eso, para someter, ¿no? Para inspirar miedo, para crear eso. Y yo creo que eso también, pues, hace parte de ese imaginario, ¿no? Que está en esa cultura, ¿no? O sea, una mujer como la bola de fuego, ¿no? Que es una mujer mala, ¿no? Que fue mala hija, que es mala. Entonces, cuando uno es mala hija, mala esposa, mala mujer, pues es representado, ¿no? De esa manera. Y eso es la bola de fuego, ¿no? Entonces, los hombres le tienen miedo a esa bola porque representa eso a veces, el miedo que ellos tienen en verdad a la mujer, ¿no? Entonces, creo que yo, al contrario, le he dicho, mire, yo soy una bruja, soy una diosa del Orinoco, pero soy eso, soy espíritu, soy otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que en la indumentaria siempre muestro eso, soy lo que a veces se estigmatiza, pero en verdad hay otra cosa, hay otro trasfondo, que pues yo creo que eso tiene que ver también la bola de fuego es la bruja, ¿no? Lo que fue la bruja para Europa, para la bola de fuego es para el llano, por ejemplo. Entonces, Ana, precisamente el tema de los mitos y leyendas son muy interesantes porque también es una manera como se transmite la tradición de generación en generación. Ustedes en particular han sido una agrupación que han formado músicos, que han incluso cogido un camino formando sus agrupaciones. Ustedes han transmitido esa tradición a esos nuevos músicos. ¿Cómo es esa relación con esos jóvenes músicos y cómo te sientes con esa rotación de ellos y cómo haces las veces de madrina como de apoyarlos en sus nuevos caminos? Porque sé que hay por ahí varios con los que los has hecho. Pues mire, cada
persona que llega es una experiencia. Definitivamente, cada muchacho que llega a Cimarrón viene cargado con todo eso, con todo lo que es el ser varón, el ser músico en la región. Y uno debe empezar como ese trabajo, a decirle, mire, tranquilo, el escénico también, o sea, usted también está hecho de lo otro, ¿no? Porque primero yo creo que hay que hacer ese trabajo de los músicos, de decirle, mire, usted también es emociones, ¿no? Usted tiene derecho a mostrar eso, usted es sensible, usted siente. Entonces, a veces eso es difícil, porque infortunadamente, como le digo, en el joropo hay como una mirada tan masculina donde expresar algo que no sea fuerza, que no sea rudeza, es difícil, porque eso quiere decir, primero a veces dejar de ser un poco, dejar de ser hombre o dejar de ser el músico que considera que es cuando solo se muestra eso, la fuerza, ¿no? Entonces uno entiende que entrar a jugar con lo otro, o sea, por ejemplo, cuando un chico va y juega, digamos, con el público y dice, mire, no, mi música no está para decirle a usted respéteme, sino quiérame, le estoy dando esto con amor, quiérame, que yo quiero disfrutar con usted. Eso es un trabajo que hay que hacerlo, porque a veces en esa música no está, porque están los virtuosos, está para decir yo soy el berraco, para improvisar, yo soy eso, pero falta lo otro. Entonces yo creo que eso hay que aprender, se aprende, digamos, hay que hacerlo. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa para después profundizar un poco sobre ese sentir que nos estás contando, pero por fuera de Colombia. Bueno, estamos hablando de Cimarrón, una agrupación que conformaron el maestro Carlos Cuco Rojas y la maestra Ana Beidó. Una vez que está conformada la agrupación en el año 2000, han emprendido una ruta que ha recorrido 38 países y han estado en más de 500 conciertos. ¿Cómo fue girar y representar a Colombia? Pero sin duda también representar a los llanos. Tú, como científica social y historiadora, también entiendes la importancia de la representación de los sicuani, de las prácticas culturales, del baile del joropo. ¿Cómo se recibe esa información en Suecia? ¿Cómo se recibe esa información en estos festivales de música del mundo, en donde hay tanta información? ¿Cuál era la respuesta que tenían ustedes? Bueno, pues al comienzo, como le digo, nosotros fuimos como un grupo más, digamos, como un grupo llanero cualquiera, al comienzo yo me acuerdo, donde llevamos es una muestra cultural, una muestra de joropo, como se conoce, entonces se cantaba el pasaje, luego un pajarillo, luego bailábamos en pareja, luego así, ¿no? Pero después vimos cómo pues era la oportunidad de mostrar todo, de mostrar todo lo que tiene esta música, ¿no? Y fue cuando fuimos creando eso, más bien queríamos mostrar, dijimos, pero armemos es una fiesta en el escenario, ¿no? Armemos la fiesta llanera, armemos la fiesta del Orinoco en el escenario. Y así fue como empezamos, digamos, a crear desde lo escénico y de lo sonoro en el escenario una fiesta. Yo creo que así era como nosotros la concebíamos, como crear una fiesta. Y definitivamente íbamos encontrando que en cada país, cada escenario nos abrían las puertas y quedaban encantados, porque es que también una de las cosas que a lo largo de estos años fuimos haciendo de Catalina es mostrando como la otra Colombia, porque en la mayoría de escenarios en estos 38 países y a lo largo de estos 20 años, creo que era la primera vez que el público se encontraba con una música distinta de Colombia. O sea, era la primera vez que escuchaban joropo. Entonces, eso para nosotros fue un trabajo, yo creo que una tarea que nos llenaba de mucha satisfacción, ¿no? Demostrar esa diversidad que tiene Colombia, de una región que a veces ni la reconocen, ¿no? O sea, la gente no tiene
idea que existe esa región, ¿no? Y fue un trabajo así, muy paulatino, de encontrarse uno con público. Por ejemplo, tocar en Japón es una cosa, tocar en Noruega es otra, en Eslovenia o tocar en Emiratos Árabes, ¿no? Entonces, creo que aprendimos a eso, a independientemente del idioma, a poder comunicarnos y a poder expresar. Yo creo que lo que nosotros hacemos, más que llevar una música, es llevar todo el espíritu, ¿no? El espíritu de la región. Para nosotros era importante eso, ha sido importante, es llevar el espíritu de toda una región, o sea, una región que está hecha de distintas geografías, porque es que también a veces le hacen creer a uno, o sea, uno tiene como ese afán de mostrar el llano es llano y es solo plano, y si usted dice que no es de la parte plana, usted ya no es llanero y usted no merece vivir o no merece cantar o algo así, ¿no? Como que uno tenía ese miedo, ¿no? Y después aprendimos a decir no, o sea, no hay que tener miedo, a decir que existen distintas geografías en la misma región de la Orinoquía, distintas etnias. O sea, está el negro, está, como le digo, están los indígenas, pero también está eso, están los distintos sonidos. Entonces yo creo que eso también aprendimos. Para nosotros era importante llevar como ese espíritu, ¿no?, de todos, ese sentir de cada uno de esas etnias y esos grupos y esas regiones, subregiones que hay dentro de la Orinoquía. Entonces yo creo que en eso más bien, creo que fue como lo que nos llevó, digamos, a encontrar un buen producto, si se quiere, una buena muestra, digamos, de lo que es la región. Ana, este ha sido un año difícil para ti. La pandemia ha develado verdades, dolores. Ha sido un año donde, pues, la muerte llegó a tu casa, a tu corazón, a tu estudio, a tu música. Las giras fueron suspendidas. Desde tu mirada, maestra llanera, desde una mirada sosegada, ¿cuál es tu conclusión o cómo ves tú el sector de las artes y la cultura frente a todo lo que te ha pasado este año, por la suspensión de las giras, por la pandemia, por la muerte del maestro? ¿Cuál es tu diagnóstico? Pues yo creo que más bien esta pandemia lo que hizo develar es lo difícil que es y lo frágil que es el campo de la cultura, ¿no? Definitivamente en nuestro país, ¿no? Y en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros con esto nos dimos cuenta que definitivamente sí dependíamos mucho nosotros de lo que son las giras internacionales. Nosotros hemos construido esta carrera como un trabajo de emprendimiento, digamos, de cimarrón únicamente. Nosotros no hemos dependido en muy pocas ocasiones de las instituciones de lo estatal, sino ha sido un trabajo, digamos, más de buscar los espacios por nuestra propia iniciativa y eso pues ha sido fuerte, ¿no? Creo que, pero también creo que pues ha probado la capacidad que cada uno tenemos para poder seguir de alguna manera trabajando en lo que sabemos hacer, en lo que nos gusta, en lo único que ahora en el campo pues donde nos hemos realizado, ¿no? Entonces ha sido duro, pero creo que a mí, en mi caso, me ha fortalecido, o sea, fue una prueba muy fuerte perder a Carlos en un momento de mi vida donde estábamos preparando, por ejemplo, la gira por el Reino Unido, que yo en un momento, o sea, era el 10 de enero, arrancábamos el 15 para la gira y Carlos ya se va y yo quedo así, digo, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, como que saqué fuerzas y dije, no, esa gira, eran 15 fechas que teníamos por el Reino Unido. Y yo dije, no, pues esa gira es el homenaje a Carlos, es la despedida a Carlos. Y así fue, yo quería probarme, probar que se podía hacer. Entonces el mejor homenaje para Carlos era eso. Él quería, le encantaban los escenarios internacionales, le encantaba ser reconocido por el trabajo que se había hecho, digamos, a lo largo de estos años internacionalmente, y dije, pues es la oportunidad para homenajearlo. Y desde ahí, mire, Catalina, no he parado de trabajar,
no he parado de trabajar pues con el joropo, con la música, con Cimarrón, y espero poder tener la oportunidad de llegar a los escenarios. Nosotros definitivamente dependemos de los escenarios internacionales, de ese nicho que se llaman las músicas del mundo, esos festivales, y esperamos volver. O sea, seguimos, la gente piensa que el otro año las circunstancias van a cambiar, que vamos a volver, y definitivamente nosotros los artistas estamos acostumbrados a eso, a sentir el público de manera presencial. O sea, esa es nuestra esencia, ¿no? Virtualmente no tiene sentido, se pueden explotar otras cosas, se puede aprovechar, llegar a otros públicos, creo, pero definitivamente lo presencial es muy importante, y creo que todos anhelamos ese momento. De las cosas que hemos hecho bonitas este año fue el homenaje que le hicimos a Carlos en el marco del torneo internacional. O sea, fuimos a la sabana adentro, nos fuimos al río y nos fuimos con todo el equipo de grabación, con todo, a hacer un concierto así, en la sabana, sin escenario, sin luces. Queríamos eso, también probar cómo éramos nosotros allá, en la tierra, sobre la tierra. Y creo que es algo también que le permite a uno explorar y sacar otras cosas que uno tiene, ¿no? Que puede dar también. Entonces, ese concierto, por ejemplo, me gusta. Creo que fue eso, de poder uno también sentir, no, el público no está ahí, pero está el río, está la sabana, y yo le quiero cantar también, quiero que ella sienta, ¿no? Pues si es la que me inspira, también tiene que ser, recibir eso, ¿no? Que me ha dado. Entonces yo creo que eso fue una experiencia muy linda. Ana, para terminar el programa y tener un poco más de inspiración de lo que es la maestra Ana Beitó para la música de este país, quiero pedirte que me contestes con lo primero que recuerdes cuando te digo lo siguiente. Libro. Libro, pues conocimiento, sabiduría. Película. Aguirre o el aire de Dios, me encanta. Comida favorita. ¿Cuál? Comida. ¿Qué? Favorita. Comida favorita. Me encanta la comida hindú, la verdad, de la India. Por ahí vi una foto, la foto de tu WhatsApp es una foto cogida de la mano con el maestro en el Taj Mahal en la India. Sí, señora. Esta pregunta siempre la hago con canción, pero la voy a cambiar un poco. ¿Qué canción le dedicarías hoy en día a tu pareja, a tu amor, a tu socio, el maestro Cuco Rojas? Creo que las canciones de él, Tonada de la Palomita y Penitas de mi Corazón. ¿Una comida íntima con? No, en el momento no tengo con quién, pero si estuviera Carlos sería con él. Ana, un abrazo en esta distancia, en esta virtualidad, un abrazo sentido, con todo el respeto y admiración que siempre he sentido por ti. Representas a la mujer llanera y a la mujer colombiana como pocas lo hacen. Muchas gracias por acompañarnos en No es un Diván. Nos has traído el espíritu de los llanos y espero que se nos quede a todos gracias por acompañarnos una vez más en No es un Diván. Yo soy Catalina Ceballos. Palomita, nube de agua.
lo mismo.